Tengo que llevarle esto a Messer Huberto. ¡Traidor! ¡Eh! ¿Qué hacéis con esas espadas? ¿No se supone que ibais a arrestarme? No. ¿Está aquí? ¿Qué quieres entonces? Que mueras. Me temo que eso no va a ocurrir. ¿Por qué no exploramos otras alternativas? Porque no existen. ¿Hecho auditore? ¿Qué haces aquí a estas horas? Yo... es que... Calma, hijo. Toma aliento y aclara tus ideas. Han encarcelado a mi padre y a mi hermano. Me han dicho que le traiga esto. Ah. Ya veo. Ay, es un malentendido, Ezio. Yo lo aclararé todo. ¿Cómo? En los documentos que me has traído hay pruebas de una conspiración contra tu familia y contra la ciudad. Mañana los presentaré ante el tribunal y verás cómo los liberan. Gracias, signore. De nada, hijo. ¿Quieres quedarte aquí? Mi casa es tu casa. No, gracias. Me reuniré con usted en la piazza. Tranquilo, Ezio. Todo va a salir bien. Giovanni Auditore, tú y tus cómplices estáis acusados de un delito de traición. ¿Tienes alguna prueba para rebatir los cargos? ¡Sí! ¡Los documentos que te entregaron anoche! Me temo que no sé nada de dichos documentos. ¡Está mintiendo! Tengo que acercarme más. Al no existir pruebas que demuestren lo contrario, me veo obligado a declararte culpable y a sentenciaros a ti y a tus cómplices a la pena de muerte. ¡Tú eres el traidor, Huberto! ¡Eres uno de ellos! Puede que hoy nos quites la vida, pero a cambio nos llevaremos la tuya, ¡lo juro! ¡Padre! Por allí, atrapad al chico. ¡Es uno de ellos! ¡Te mataré por lo que has hecho! ¡Guardias! ¡Arrestadle! ¡Que no escape! Será mejor que huyas. ¡Rápido! ¡Ajá! ¡Allí! ¡Allí! Que no os arriesguéis. Esperad un buen momento. Ahora, ¿cómo escapamos la basura de este tipo? Esto no tardará mucho. Thank you.
Tengo una misión para ti. He identificado varias marcas extrañas que he descubierto en la Italia del Renacimiento. No sé qué hacen allí, pero quiero que me ayudes a averiguarlo. Rebeca ha señalado su situación general en la base de datos con un icono en forma de ojo y además ha hecho que brille. Debes estar atento. Señor Echo, gracias a Dios. Le he estado buscando por todas partes. Yo no he podido evitarlo, Aneta. Lo he intentado, lo juro. Pero había tantos guardias. Por favor, venga conmigo. Tenemos que sacarlo de las calles. ¿Cómo están mi madre y mi hermana? A salvo. Haré que se reúna con ellas. No. Es demasiado peligroso que vayamos juntos. Dime dónde es y me reuniré contigo. En casa de mi hermana, justo al norte del Duomo. Voy hacia allí. Venid, Michi. Para tener buena salud no hay nada como una sangría a la semana. Creo que me he equivocado de edificio. No, no, es aquí. Es todo un placer conocerte, Messer Ezio. Aneta me ha hablado muy bien de ti. Ahora entiendo por qué. Gracias por sus cumplidos, Madonna. Por favor, llámame Paola. Gracias por acoger a mi familia en tu hogar, Paola. Era lo menos que podía hacer. Debes estar cansado. Tal vez te gustaría... No, gracias. No puedo quedarme. ¿Por qué? ¿A dónde vas? A matar a Uberto Alberti. Comprendo que quieras vengarte. Pero el Gonfaloniere es un hombre poderoso. Tú no eres un asesino, Ezio. Puedes ahorrarte el sermón. Pero puedo enseñarte a serlo. ¿Y por qué ibas a enseñarme a matar? No es eso. Voy a enseñarte a sobrevivir. Ven. En mi trabajo la discreción es primordial. Cuando recorremos las calles, deben vernos sin vernos. Como nosotras, tú también aprenderás a confundirte con la multitud. Mis chicas te enseñarán cómo hacerlo. ¿Te gusta lo que ves? Bien. Ahora que ya sabes confundirte, descubrirás que no sirve solo para moverse por las calles. Vamos a enseñarte a robar. ¡Sí, sí! ¡Forza, forza! ¡Bravo! Ya podéis iros, chicas. Oh, ¿tenemos que irnos? Tan inocente. Y tan mono. Ahora que has aprendido a acercarte al enemigo, debemos buscarte un arma apropiada. ¿Qué arma sugieres que use? Ah, tú ya conoces la respuesta. ¡Ey! La cuchilla y el brazal de mi padre. ¿Cómo los has conseguido? Usando las habilidades que te acabo de enseñar. No están en muy buenas condiciones. Me imagino que conoces a Leonardo da Vinci. Sí, pero ¿qué pinta en esto un pintor? Es mucho más que eso. Llévale las piezas y verás. Antes me gustaría preguntarte algo, ¿puedo? Claro que sí. ¿Por qué has decidido ayudar a un desconocido como yo? Yo también fui traicionada. ¿Eres capaz de pensar? No le hago daño a nadie. ¡Oh! ¡Ezio Auditore!
No esperaba verte de nuevo. Después de lo ocurrido... Vaya, ¿dónde están mis modales? Me alegro de verte. Bueno, ¿y en qué puedo ayudarte? Esperaba que pudieras arreglarme algo. Por supuesto. Ven, sígueme. Ah, qué pasticho. Pero qué desorden hay aquí. A ver si lo recojo un poco. Veamos de qué se trata. ¡Fascinante! No sé, Ezio. Aunque es antiguo, se trata de un objeto bastante avanzado. Nunca había visto nada parecido. Me temo que, sin los planos originales, no puedo hacer gran cosa. Lo siento. Espera, espera. ¿Qué estás haciendo? El contenido de esta página está codificado. Pero si mi teoría es correcta, basándome en estos bocetos, es probable que... ¿De qué estás hablando? Tú siéntate. Leonardo, ¿qué...? Shh. ¡Asombroso! Transpongo las letras y ahora elijo la tercera. Toma, está terminada. ¿Qué está terminada? La hoja. Conseguí descifrar tu pergamino y descubrí qué debía hacer exactamente. Ahora solo queda cortarte el dedo anular. ¿En serio? Lo siento, pero no se puede hacer de otro modo. La hoja se diseñó para comprobar que quien la usa está comprometido. Bene, pero hazlo rápido. Era una broma, Ezio. Aunque antaño esta cuchilla requería un sacrificio, ha sido modificada. Puedes conservar el dedo.